Pero bueno, siguiente reto Paint, ahora sí, de verdad. El ganador del siguiente reto Paint es Sulepefekl, también conocido como Praz, que nos pide a Servi-chan preparando el mejor Kool-Aid del mundo y a lo lejos Nekoark prepara el peor Kool-Aid del mundo mientras le da un vaso a Sebas. Ok. Si esto fuera CSI Miami, podría ver con sus peces mágicas. Le haría zoom in en Hans. Pero bueno, a ver, ¿cómo es la pose del dude ese de la sal? Creo que vamos a hacer eso. Sí. ¿Cómo se llama? Salt Bae. Sí, le dicen Salt Bae a ese dude, ¿no? Salt Bae. Y vamos a hacer a Servi-chan haciendo el mejor Kool-Aid y está de que echando el polvito de Kool-Aid así de que. Nada más necesito la pose de referencia. Este ha sido un stream muy cursiado. Pero bueno, discursiémonos. Discursiémonos con más retos paints. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál va a ser el tamaño del dibujo? Más que nada, eso es lo que importa. Okay, creo que es. Está así. Y pues está mirando hacia abajo. Y pues. Tendría que los lentes así. No sé, vamos a decir que así está. El cuello lo está tapando. Aquí trae de que un hombro. Su otro hombro está así. Su torso. No. Estamos construyendo. Está muy curiosa la pose esta del Salt Bae. Porque está como que así. Entonces creo que Servi estaría así y. Y así tendría que una buba. Pero las quiero hacer más grandes después de ver el mousepad. Las quiero hacer casi. Huge. Pero bueno, debo de controlarme. Debo de controlarme porque luego Twitch se enoja. Porque Twitch odia las bubas. A menos de que sean de verdad. Ahí bien padre con esas streamers, pero bueno. Lo más grande siempre es mejor, sí, pero a Twitch no le gusta. Porque las mujeres de verdad no pueden competir. ¡Ah, ja, ja, ja! No pueden competir con las bubas ficticias enormes. Es la triste realidad de la vida. Pero bueno. He visto que dibujan unas bien voluptuosas aquí en Twitch. Luego me pasas un link, Mobs. Necesito saber cuál es el límite. Ni muy grande ni muy pequeña, no. No, el cielo es el límite. Sky is the limit, como dice el Notorious Big. Creo que así tenía el brazo. Eres de los que hacen esos mods de Hyper Wolves en Monster Hunter. Obvio, ahí está mi nombre en los créditos.
Bueno, no está mi nombre en los créditos, pero mi amigo siempre me acredita como que, ah, este mod lo hizo un amigo, pero yo lo subí. Porque yo tengo de que una. Yo tengo una cuenta ahí en el Nexus, pero yo no quiero. Sí, eso. Pero ya las vi, pero están de que. Están chonkers esas monas, entonces no sé si por eso lo aprueban, no sé. No sé, a mí me gustan de que. ¿Qué es lo que quiero decir? Me gusta la idea de cuerpos imposibles. También está una Vanessa ahí al lado. Ah, sí, se la vi. Oh, ya. Okay. Okay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ya tenemos la pose. Pero necesitamos el Kool-Aid. ¿Cómo la jarra de Kool-Aid? A ver, necesito una referencia a la jarra de Kool-Aid. Kool-Aid Jar. Me pregunto si venderán jarras de Kool-Aid, o sea, que te venden que una jarra de vidrio con la carita feliz. Estaría padre, me gustaría tener de que una jarra de Kool-Aid oficial. Creo que es una oportunidad desperdiciada de mercancía, aunque Kool-Aid todavía es popular, no sé, será popular, la gente todavía bebe Kool-Aid. Porque ahorita yo diría que soy más de Hawaiian Punch. Me encanta el Hawaiian Punch. Pirini. Que es más o menos así. Yo tiene la sonrisa así. Sí. Ay, me quedó bien feo ese ojo. Está bien fea esta jarra, no me gusta. Pero bueno. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos en estos momentos para trabajar. Sí, tenemos que hacer de qué perspectiva. Okay, aquí está una mesita. Y vamos a empezar a darle detalle a la Servichan. ¿Cómo la hacemos? Creo que nunca la he dibujado así, viendo hacia abajo. Okay, creo que así tendría que la nariz. Si estaría la boquita. Estarían los ojos. No, pero trae. Trae que los lentes del dude este del Salt Bae. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo dibujo ojos cuando están mirando hacia abajo? Creo que jamás lo he hecho. How to eyes.
acuerdo. Siento que algo me está faltando. O los estoy haciendo demasiado arriba. Sí, creo que irían más abajo. No sé, está raro. Está raro, necesito una referencia. No puedo trabajar así. Podemos poner los lentes nada más. Pero se ve rara así. Se ve de que muy redonda. Pues la tenemos que arreglar la cara un poco aquí. A lo mejor si le pongo el cabello se va de que arreglando. Pero como está con la cabeza baja, el cabello también debería estar de que mucho más abajo. No sé dibujar, no. What do I do? Okay, creo que esto está bien así. Lo tendría que un mechón por aquí también. Así acá estaría, y luego tenemos que hacer de que la forma de hongo que es. Que tiene su cabello. Luego por detrás estaría de que la cola de caballo. Así se ve raro, se ve como que media apachurrada, pero bueno. Esa mirada sensual. Ahí va, vamos a borrar detalles. Vamos a borrar, vamos a borrar. A lo mejor debería usar el borrador normal para hacer esto, pero bueno. El reto Paint dicta que se debe de usar la crayola. Es la manera superior de dibujar. Si no puedes dibujar con una crayola, no puedes dibujar con nada. Algo así, no sé. Ok, y vamos a hacerle de que la ropita. Aquí trae de que su manga. Oh, no, no, la manga la debería traer de que aquí. Así, toda cool. Aquí traería el cuello del coat. Otro cuello. Aquí traería de que el tank top. El escote. El tube top, lo que traería que la falda. Algo así. Lo que estaría que la otra parte del coat. Y el brazo está. El brazo está mal. Oh, no, también no sé que el coat aquí y el otro brazo sí estaría de que. Es por acá más o menos. No sé. No sé, creo que se ve bien. Creo. No sé qué opina el chat. Creo que le hice una bu más grande que la otra. No, eso no puede pasar. Necesitamos simetría. ¿Qué es esta línea? Esta línea no viene al caso. Algo así, creo que está bien así.
Okay, vamos a poner que el horizonte. Chuchu. Quedó bien cute. Ah, gracias. Ok, y ahora la segunda parte del. Segunda parte del dibujo. Vamos a poner la criatura acá. Creo que le dibujé mal, pero no importa. Creo que hice la criatura demasiado grande, pero bueno, no importa. Lo divertido de dibujar la criatura es que nada más es de que un triángulo. Es un triángulo con botitas. Entonces su mano y su otra mano. Y me va a estar de que. A ver, ¿cómo le hago? No sé, va a traer de que una taza y va a estar de que. Estar sirviendo que. Va a estar sirviendo de que. Pilcade. Sí, creo que eso lo vamos a tener que recordar y digo recortar y pasar a otro lado. Yo no sé si estoy empeorando o mejorando en Paint. Estoy en un lugar muy, muy raro de este medio. Vamos a ponerme cara de poggers. Se ve muy bien, reconozco. La dualidad del reto Paint, así es. Cuando descubren qué es lo que me gusta dibujar. Pero sí, tengo que corregir esto. Tengo que corregir estos errores. Se supone que deben de estar en el fondo, no enfrente. ¿Qué tipo de orgía desenfrentada es este reto, este dibujo P? No, este es el concurso del mejor Kool-Aid. Este es el reto Kool-Aid en el reto Paint. Nada más que me quedó todo mal. Entonces tenemos que. Bueno, para empezar, tenemos que hacer más pequeña Nequark. Porque. Nequark es pequeña.
Y está en el fondo. Algo así. Igual. Yo me tengo que poner de que acá. No, que la. Vamos a ponerle que así. O sea, no va a tener sentido este dibujo. Lo peor de todo es que ando usando que shortcuts de Photoshop y nada pasa. Voy a estar aquí de que sentado en el piso. No, se ve raro eso. ¿Qué es esa pose? ¿Qué hice? Voy a poner patitas también. Ahí está. Inequar que esté de que, no sé, sobre una caja. Algo así. No sé, vamos a poner de que. Pastito o algo así. Es un verdadero evento. No, por Dios, ¿qué es eso? Es la competencia del mejor Kool-Aid. A lo mejor eso lo dibujo después. Creo que está bien, ese me gustó. Este creo que lo voy a redibujar. Bueno, más bien la Servi. Voy a redibujar la Servi-chan. Me gustó cómo quedó la expresión. Algo así. Ok, vamos a pintar esto. No, no, le piqué algo. Ah, no, me salí de Paint. Vamos a pintar este evento. Es un día especial, es un día especial, es un día especial. Algo así. Okay. No debo de tocar la línea. Debo de evadir la línea. Bien, soy todo un as. Todo un as de la Crayola. Suena raro decir la Crayola, suena como una especie de droga. ¿Ya probaste la Crayola? Algo así. Inventando drogas nuevas en el stream. ¿Quién ganará la criatura? No, está implícito. Está implícito en el reto Paint quién ganará. Yo nada más soy de que una víctima. La cara de Sebas es oro puro. Supone que es la cara esa de Poggers, pero me salió mal. Parece de que una cara de horror. Ahí está. No. Ver, ok. Está bien así. Tenemos que poner de que pastito así para que se vea de que cool. No sé si en el fondo pongo de concurso Kool-Aid o algo así, pero bueno.
Es como si pidieras auxilio de que lo saquen de aquí. Está bien, vamos a ¿cómo el zooming? Aquí. Vamos a pintar esto primero y luego dejamos la servicha para el final, porque a lo mejor se deja para el final. O algo así. Sí, porque luego me da flojera ahí. Y luego queda mal. Queda mal el reto paint. Que se supone que el chiste de esto era que quedara mal, pero mi estándar de calidad me lo impide. Aquí solo vamos hacia arriba. Dibujarle su faldita. Pelo. Es la gatita chistosa, como le dicen. Que las orejas y los... Ay, no. Voy a hacer trampa aquí. Voy a hacer trampa. Ahí está. Muy bien, ya quedó. Ahora sí vamos a dibujar la serie. A pintar más bien. Creo que debería dejar de dibujar. Ya me está doliendo la muñeca bien gacho. Pero debo de seguir adelante. Debo seguir adelante por el stream. El stream quiere que esto quede bien. Ay, se me olvidó dibujarle las orejas a Servi. Bueno, está bien. Podemos decir que están por ahí. Ok, todo bien, todo bien. ¿Qué otro mechón? Okay, como que otra cosa, o esto es parte de este mechón, ya ni tengo idea. I don't know. Como así. Como así. Okay, veo la cara. Eso me preocupa. Creo que se medio va a perder la expresión con los colores, pero bueno, está bien. Está bien, intentaré lo mejor para... Intentaré hacer lo mejor para que se vea bien. Perdón, dejé de hablar porque estoy de que en modo serio. Qué buen dibujo. Es un gran dibujo. Quedó mejor de lo que pensé que iba a quedar. No, no, me salió la línea. ¿Esto era por detrás? No, no, esto es de por fuera. Este es el code de por fuera.
Hey, ¿qué onda, Kenjo? Andamos con el Reto Paint. Estamos dibujando a Servi-chan haciendo el mejor Kool-Aid en el concurso de Kool-Aid. Oh yeah. Okay, tenemos que arreglarle esto. Ay, no. Espera. Ay, traía la brocha equivocada. La crayola equivocada más bien. Bueno, ahí está. Ahí está, él está echando que polvito rojo de Kool-Aid. Ahí está. Ay, no, pero luego desaparece. Tenemos que ponerle que las piernas de Servichan también. Ahí está. Ok, creo que ya lo logramos. Vamos a ver toda nuestra obra. Ahí está. La jarra de Kool-Aid tiene vida por el recipiente o por el líquido. Creo que el recipiente sería su cuerpo y el líquido su corazón. Algo así. Su sangre. No tengo idea. Ay, no, creo que sí se perdió algo del dibujo. Creo que me gustaba más en blanco y negro. Vamos a colorear esta cosa. Esta mesa. Está bien. Ya me duele la muñeca. A lo mejor sí, este va a ser el último dibujo de hoy, pero bueno. Vamos a poner el título. Espero que se hayan divertido en este reto Paint. Siempre es divertirlo hacerlos. A veces no, a veces piden unas cosas bien molestas. Pero es... De hecho, hoy pidieron cosas muy molestas, pero bueno, me divertí como quiera. Ok, vamos a poner el título. Ay, lo voy a escribir con pluma. Lo voy a escribir con pluma, ya me duele demasiado. Me duele demasiado la muñeca, así que voy a usar la pluma. ¿Saben qué? Nueva regla, voy a escribir los títulos con la pluma porque ya. Ya me causa demasiado dolor escribir tanto con el mouse, pero bueno. Así, para la gente que no sabe, el Reto Paint se dibuja con mouse. No utilizo la tableta para dibujar nada. Así nos faltó darle el tremenda obra maestra. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y God. Ahí está. 20 sobre 10 y God. Y God. Me encanta como dice God. Esa me duele de escribir con la pluma. Necesito hacer ejercicio. ¿Cómo era? Espera que así. Así. Ya no me acuerdo cómo eran los ejercicios para descansar la muñeca. Pero bueno. Okay. Damn. No, si de plano ya no. Creo que ya no puedo escribir. Me quedo bien pesado ese. No, no, no. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, en fin, Servi.
Servichan. Preparando el mejor cool. Lo escribiste mal, Pras, es con K. Pero bueno. Cool Aid. Creo, no me acuerdo. Según yo, Cool Aid es con K. Ya no sé, luego busco. Cool Aid del mundo. Y a... Ya lo lejos. Adiós. A lo lejos, Neko Arc. No puedo escribir. Prepara. El peor Kool-Aid ahora con minúscula. Porque es el peor Kool-Aid del mundo. No, ya traigo la mano toda jodida, ya no puedo. Mientras le da un tumbazo a Sebas, ahí está. Ya no más Pain Challenge, ya. No más pincharos por hoy, me duele la mano. Me empezó a doler la mano bien gacho, no sé por qué, o sea, tengo que ver. O sea, está bien raro, me duele de que esta parte me duele. O sea, no sé qué hice. Descansa, ahorita voy a descansar. Primero tengo que decir de que ya terminamos. Bien, aquí está el Pain Challenge. ¡Pum! Cortar. Aquí. ¡Chop! Vamos a grabarlo, vamos a subirlo al Discord y todo eso. Y luego ya hacemos de que la despedida.